un poco menos las cargas, debido a que nada, la semana viene siendo un poquito más dura. Y nada, por lo que se comenta, mañana hay un ratito de fútbol, así que nada, bajaron las cargas para llegar lo mejor posible, para que salga una buena práctica mañana. Ya quedó atrás la lesión, gracias a Dios. Tuve mis vacaciones, entre comillas, no fueron vacaciones, me ocupé junto al doctor Daniel Martínez y acá el kinesiólogo Mariano sobre mi lesión. Hice tratamiento, traté de llegar al 100% acá al Perú, y bueno, en estos días tuve un par de semanas de readaptación muscular, más que todo porque la herida de la fractura que tuve por estrés ya está cerrada, entonces era un poco de readaptación para volver a las canchas. Hace una semana ya empecé con trabajos alternativos con el equipo y bueno, hoy fue el primer entrenamiento completo que logro pasar con éxito, y nada, estoy muy contento y muy feliz, la verdad. Por lo que se están hablando ahí los kinesiólogos, Marcelo, Martín, Emanuel, son los que evalúan ellos. Ahora hay aparatos como GPS y van midiendo las cargas. A lo mejor hago fútbol mañana, o a lo mejor, corro 10 kilómetros, eso no lo sé. Mañana cuando llegue el día me dirán, pero bueno, yo estimo y calculo, y mis ganas son que sí, tengo un poquito de ganas de volver a hacer fútbol y de competir, pero bueno, son cosas que yo ya no los manejo, la verdad. Físicamente me encuentro muy bien, estoy muy contento. Sí que lo esperaba que me encuentre bien porque me cuidé, soy un chico que me cuida en las comidas, trato de ser lo más profesional posible, y nada, estoy muy contento. Estoy acá con el equipo y es lo que más me importaba a mí, estar bien yo físicamente, porque después yo sé que si estoy bien físicamente le puedo aportar muchas cosas al equipo. También veo un equipo bastante competitivo, hay gente nueva, hay gente con mucho talento, así que nada, el objetivo de este año fue seguir peleando por cosas importantes, copas internacionales, siempre fue el objetivo, el campeonato. Todos los equipos lo tienen, nosotros con un club como Cienciano es lo primero que nos trazamos al principio de año. Pero bueno, sabemos que es muy difícil, que la temporada es muy larga, va a haber muchos contratiempos y nada, hay que estar fuerte, hay que pasar momentos difíciles, momentos buenos, y estando juntos yo creo que vamos a conseguir grandes cosas.